estamos todos inmersos en este dolor, en lo que nos ha sucedido con el padre Coque, apoyando todo y todas las marchas que en estas situaciones y otras generemos para poder pedir justicia y seguridad. Desde un primer momento, y esto lo puedo... Estuvimos trabajando desde un llamado que me hizo un vecino por la situación que había ocurrido, y de acá lo estoy viendo, en comunicación permanente desde la institución municipal y como intendente con el ministro de Seguridad, el ministro de Francisco Torres, el ministro de Gobierno, y también en una comunicación directa con el gobernador, para que esto, lo que nos sucedió, tuviera la serenidad que correspondía a semejante situación y tan horrorosa de lo que nos había sucedido. Desde un primer momento pedimos la justicia que corresponde, la seguridad que nos corresponde, y como venimos trabajando, pedí el accionar de la justicia. El ministro de Seguridad automáticamente me llamó por orden del gobernador, íbamos a tener el fiscal y la secretaría del fiscal, el secretario fiscal, como sucedió a las 11:30 de la noche. Se pudimos de esa forma y se pudo trabajar institucionalmente como correspondía, municipio, policía y justicia. Se hizo eso para poder llegar que antes de las 12 horas hubiera detenido. Que la justicia hoy es la que está y en la que tenemos que hacer responsable de que esto se haga justicia, como dice ese letrero y todos los letreros que vemos acá. Pero sí les quiero decir que soy el intendente y la institución me corresponde manejar con todas las demás instituciones para que el actuar, tanto de la seguridad que le compete a la policía como la que le compete a la justicia, no se viera ofuscado por ningún llamado, ninguna situación que esto nos correspondiera desde el municipio. Y así lo hicimos. Marcamos, Vicuña Mackenna marcó institucionalmente cómo tenemos que hacer las cosas para poder lograr que llegue la justicia acá. Y sobre todo en un caso como este. ¿Tuvimos que esperar una muerte, señor intendente? ¿Para hacer justicia tuvimos que esperar una muerte para que la policía actuara? A ver. Yo lo respeto muchísimo, y usted lo sabe, pero mataron a una autoridad y la policía nunca hace nada. Y me he cansado de llamar y nunca hace nada. Bueno, esas son las cosas que tenemos como vecinos, porque no solamente esta marcha, porque nos suceden las cosas, sino también tenemos que estar, y voy a apoyar todas las marchas que correspondan cuando nos sucedan estas otras cosas. Porque eso que dice usted, vecina, es cierto, y sucede, y lo estamos, y lo venimos trabajando, y le venimos diciendo al comisario, y le venimos diciendo a las autoridades de la departamental qué es lo que sucede en Vicuña Mackenna. Pedidos formales de más móviles para Vicuña Mackenna, pedidos formales de policía para Vicuña Mackenna. Pero no tenemos que llegar acá, porque si no, nos puede suceder que por una garrafa nos maten a alguien. Entonces estamos haciendo todo el pedido, estamos haciendo todo ese pedido que corresponde, no es que estamos ajenos. Yo no sé si usted se enteró, pero a los dos días, ni dos días, robaron un camión de repartidores y andaban persiguiendo a otros. No es una cuestión anoche robaron en un local comercial. A mí me robaron. Está detenida la persona. Está detenida la persona. Tiene el envío de esa persona, porque andan armados y drogados. Cuando están drogados no saben lo que hacen. Nada más que eso me dijeron a mí. Está detenido y la persona esa está detenida. Me informó el comisario. Está detenido. No. Sí. Son gente de otro pueblo. ¿Qué hacen acá? Nos corren de otro pueblo y nosotros porque tenemos que venir acá. No hacen nada, no trabajan. Prevención. ¿Por qué nos tenemos que venir acá? Todos sabemos dónde viven. Y andaban en la calle y no hacemos nada. ¿Por qué no se puede expulsar a la gente? La Constitución Nacional se combate. Organicemos esto y hagamos. ¿Cuántas veces esto lo que tenemos para poder generar y entre todos? Porque esto es entre todos. No es solamente el intendente, son
todas las instituciones y somos todos los ciudadanos que hacemos una ciudad y que formamos las instituciones dentro de la ciudad. Entonces tenemos que hacerlo también institucionalmente y hacer los petitorios como corresponde. Entonces tenemos... Nos da miedo a todos salir a la calle. Esos son los que reparten la falopa. La moto y la droga van de la mano. Sí. La moto y la droga van de la mano. Andan en banda. Toda y la municipalidad en eso no puede hacer nada. Tampoco la municipalidad. Bueno, se está haciendo los operativos que se han hecho y hoy en estos momentos tenemos hasta 80 motos de. A ver, entonces se viene trabajando. Sí. El policía para adelante, no nos para. ¿Por qué no nos para eso, Señor intendente. Yo me reuní con el secretario del fiscal y el jefe de investigación, que da la casualidad para muchos que no lo sabíamos, es pariente del padre Poppy y estuvo mucho tiempo acá en la comisaría local, en tareas investigativas. Bueno, me dijo que nunca se había gestionado una unidad judicial, que no es lo mismo que una fiscalía. Fiscalías hay solo 4, se habilitó una quinta en el 2008 que no se abrió en Río Cuarto, pero sí podemos gestionar una unidad judicial y nunca se solicitó bajo ningún gobierno, la policía en el pedido, contestando eso, en el pedido anterior, si se acuerdan que se hizo, levantamos firma y presentamos un pedido, se había pedido. ¿Pero el pedido lo presentaron ustedes? Desde, o lo presentaron con todas las firmas de todas las personas que vinieron y firmaron en el municipio. ¿Querés que te lo aclare? Hace 2 años atrás, cuando se hizo toda esa movida y se juntaron firmas, después se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y ante el Ministerio de Justicia la apertura. No se le escucha. Perdón. Arranco nuevo. Hace 2 años, cuando se generó otra movida y se juntaron firmas, después todas esas firmas se elevaron con un petitorio al Ministerio de Justicia y al Superior Tribunal de Justicia para que se abriera en lo posible una fiscalía, cosa que es bastante difícil, o una secretaría de una fiscalía, que al menos tuviéramos un secretario que elevara las causas a la fiscalía de Río Cuarto y lo demás. Bueno, indudablemente que a ese reclamo hubo que darle continuidad y hay que seguirle dando continuidad, y yo creo que estas cosas van a ayudar. Porque ¿cómo es? No, tampoco es tan así. O sea, las presentaciones están hechas. Indudablemente hay que insistir y el pueblo lo tendremos que manejar también con pedido de las instituciones intermedias o lo que sea, para que realmente vean que es una necesidad y no es una cuestión particular de un gobierno.